Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls. Hoy os voy a enseñar cómo haceros la build más destroyer que se puede hacer al principio del juego, lo que se suele llamar el Early Game en inglés. Y es una build muy fácil de hacer, que lleva muy poquito tiempo y que vais a ver que hace un daño tremendamente brutal. La utilizan mucho los speedrunners y también los no hitters. Y te puedes hacer el juego con esta build, incluidos los DLC. Prácticamente sin despeinaros. Y lo que os decía al principio, que la podemos hacer prácticamente en una hora. Luego, como es lógico, se puede ir complementando, pero ya de por sí, con, esta, con estos stats que vais a ver, eh, iríais más que sobrados. Como viene siendo habitual al principio la creación de nuestro personaje, en esta ocasión me voy a escoger al hechicero. Y eh, como regalo inicial, yo mmm, cojo la, el ascua de la adversidad. Que no, eh, no, no, la, no la vamos a necesitar para nada, es totalmente opcional. Yo os diría que os cogierais el material de curación. Yo la cogí por si acaso tenía que hacer alguna reestructuración de, de la build, pero no fue para nada necesario. Así que, como digo, escoger el material de mejora. De curación. Recogemos el alma de no muerto o perdido. Nada más terminar la creación de nuestro personaje. Y cuando lleguemos a Mayula, bueno, pues haremos una visita al bueno de Maulin. Que como estáis viendo, con las flechas. Del alma, pues es muy fácil matarlo a distancia para que nos dé su maravilloso set de Seldora. A continuación, vamos a encender la hoguera de Mayula. Hablamos con Shannalot para que nos dé el frasco de Estus. Y al lado de la herrería, vamos a recoger el alma de Soldado Anónimo. Más las tres gemas de vida, pero bueno, es más importante el alma de soldado anónimo. Los cinco huesos de regreso junto a la tablilla del pacto de los campeones. Y de camino a Heide, recogemos otra alma de no muerto perdido. Esta de soldado anónimo. Y a continuación, bueno, pues vamos a hacer el chis, como ya sabéis, más que de sobra del jinete de dragón. No os olvidéis de colocaros el set de Seldora para que os suelten mayor cantidad de almas encendemos la hoguera superior y también vamos a tratar con la buena delicia exactamente haciendo lo mismo, tirándola por el acantilado nos adentraríamos de camino al muelle de nadie pero sin llegar a él simplemente para recoger esta alma que hay al principio que es la del caballero orgulloso recojo que se me olvidó la piedra angular de rotunda, que la vamos a necesitar. Cuando matamos a Alicia, que nos la suelta ella. Y ya iríamos de camino a, a, al bosque de los gigantes caídos. Recogemos esta alma de no muerto o perdido. Encendemos la hoguera que está al lado de Melentia. Hablamos con ella y le vamos a comprar la llave del Enigmas Unas cuantas bombas incendiarias. En este caso compro cuatro. Y dos bichos brillantes. Para que cuando hablemos con ella ahora nos dé el anillo de serpiente plateada codiciosa más uno abrimos la herrería y compramos el estoque ¿de acuerdo? también le vamos a comprar a Leni grass tres fragmentos de titanita y mejoramos el estoque y lo mejoraremos hasta más dos nos consumimos las pequeñas almas que hemos ido encontrando más también el alma de jinete dragón y hacemos nuestra primera subida de nivel. En este caso vamos a poner 5 puntos más a la destreza, 12, y el resto se lo voy a dar a la fe. ¿De acuerdo? Esos es 12 para poder utilizar el estoque. A continuación recogemos las 10 fichas de fuego que hay antes del, del último gigante y lo matamos. No os olvidéis de equiparos el anillo y también el set de Seldora para así recolectar mayor cantidad de almas. El siguiente paso sería matarnos al perseguidor utilizando el truco de las ballestas, que ya veis que es muy facilito, simplemente pasamos al lado de él y presionamos el botón A, que es el de pasar los diálogos, sin mover la cámara. Y aparte de darnos más almas, nos va a dar el anillo de filos, que como sabéis, nos aumenta el daño físico. En la fortaleza perdida, abrimos el cofre de la derecha y recogemos el asco amortecina para interactuar con MacDuff. Recogemos este fragmento grande de titanita que hay en este balconcito. Bajaríamos y cuando desaparezca el perseguidor, recogemos sobre todo la rama de antaño fragrante. Lo demás es innecesario. Subimos a la torre, recogemos otro fragmento grande de titanita, empujamos el barril para que reviente la pared y ya tendremos acceso a MacDuff. Encendemos la hoguera, nos sentamos y antes de hablar con él, vamos a abrir estos dos cofres. En este tenemos dos fragmentos grandes de titanita, en el siguiente, cinco fragmentos normales. Le damos el asco a Mortecina a Bagdad e interactuamos con él. Le vamos a comprar dos fragmentos grandes de Titanita hasta tener ya los seis y vamos a mejorar el estoque hasta más seis, valga la redundancia. Volveríamos a Mayula, nos consumimos el alma del perseguidor y del último gigante y hacemos otra subida de nivel. En este caso voy a seguir subiendo la fe. ¿De acuerdo? Ya tenemos 20 de fe y 20 de inteligencia. Y el resto se lo doy al aguante. Dejo un poquito, ¿de acuerdo? No lo gasto todo. ¿Por qué? Porque ahora con la piedra angular rotunda vamos a... al árbol del cazador, hablamos con Felkin y le compramos el arma oscura, el maleficio. Para encantar nuestro arma. Aquí veis cómo me lo voy a... a preparar en Aprender Hechizos y ya lo tenemos equipado. A continuación, nos vamos de camino a los Bosques Sombríos con la rama de antaño fragante que recogimos en la Fortaleza Perdida. Despetrificamos a... a Rosabeth y vamos a los bosques. Recogemos el alma de Caballero Orgulloso. Encendemos la hoguera de bifurcación. Y a continuación, chicos, pues vamos a por la nieve de la crema de piedra roja que, como sabéis, aumenta considerablemente el ataque físico con menor vitalidad. Aquí me hizo algo raro este buen hombre y no me dio tiempo a utilizar el hueso de regreso. Así que os dejo una muerte gratuita. Seguimos por el bosque de la niebla, recogemos esta alma de caballero orgulloso. Aquí de frente, justamente de frente, tenemos otra. Esta es de soldado anónimo. Voy golpeando los árboles para que así los enemigos incorpóreos no nos golpeen. Aquí hay otra, fijaos que están todas muy cerquita, otra de soldado anónimo, y aunque son pequeñitas pero vienen bien. Y por último, pero no menos importante, el anillo de cloranti más uno, que sabéis que nos aumenta la regeneración de esta mina. Llegaríamos a la siguiente hoguera de los bosques sombríos, la encendemos. Saltamos por aquí y recogemos esta alma de guerrero valiente más tres bombas incendiarias. Donde están los guerreros león recogemos esta alma también de guerrero valiente. En este cofre un trozo de titanita que está custodiado por otro soldado incorpóreo. Y en la torre antes de Nazca, aquí tenemos, donde estaría Creighton si seguimos su quest, otra alma de guerrero valiente. Volveríamos a Mayula, hablamos con Lenigras y mejoramos un poquito más el estoque, hasta más 7. En este punto lo tendremos que tener hasta más 7. Consumimos las almas que hemos ido recolectando. Hablamos con la gata y le compramos el anillo, que reduce el daño de las caídas. Y le compro la maza. Esto es importante, que aquí eh, cometí un pequeño error recojo el arco que también lo vamos a necesitar y aquí lo que tenía que haber hecho era haber subido un poquito de fuerza para poder utilizar el... la maza ¿de acuerdo? tiene que haberle dado tres puntitos más a la fuerza sin embargo pues le doy a la adaptabilidad no habría tenido me hubiera faltado un puntito de todas maneras pero bueno, ahora veréis el porqué porque bajaríamos a las alcantarillas y antes de las alcantarillas hay un gecko que hay que matar que ahora después os lo muestro recogemos este trozo de titanita de camino al desfiladero, las 20 flechas de veneno antes de la puerta de niebla donde hay un zombi explosivo. Y justamente, esto no lo quería cortar, aunque ya lo sabéis más que de sobra, aquí en estas vasijas de la derecha tenemos tres esquementos recientes que los vamos a recoger. También recogemos esta rama de antaño fragrante antes de entrar en el desfiladero negro. Despetrificamos a este buen hombre que está antes de la segunda hoguera. Encendemos esa hoguera. Que es opcional, ¿de acuerdo? Esta hoguera es opcional. Podéis encender la primera. Que yo eh, os la recomendaría mejor que esta. Y a continuación pues nos mataríamos al podrido. Que con el estoque A más 7 y con arma oscura aunque todavía no hagamos el daño oscuro que, que necesitamos, pero es un paseo por el parque. Una vez hecho esto, chicos, como veis, voy a la zona de los gigantes y utilizando los tres excrementos recientes, envenenamos a uno y lo terminamos de matar con las bombas, ¿de acuerdo? Justamente cuando muera, nos salimos del juego, evidentemente no os tiene que haber invadido Víctor, si no, no lo podréis hacer, y cuando regresemos, esto es como una especie de glitch. Nos dará la llave olvidada sin haber matado a los dos gigantes. Que siempre es pues, más latoso matarnos a los dos. Una vez hecho esto, chicos, volveríamos a Mayula, subimos de nivel. Y eh, la cuestión es que tenemos que tener 30 de fe y 30 de inteligencia, ¿de acuerdo? Que digamos que ese es el tope de escala en eh, cuanto al daño oscuro. A partir de ahí no merece la pena. Yo lo dejo en 28 y 29 porque no tengo más almas. Pero no os preocupéis que nos va a dar más que de sobra. Veis aquí cómo me consumo el resto que teníamos. Más, las alma, más el alma del podrido. Y sobre todo que no se me olvide, le doy 3 puntos a la fuerza. Y me voy a quedar a un punto de cada stat. Para llegar a los 30. Pero bueno, como digo, no os preocupéis porque vamos a llegar más que de sobra. Bajaríamos de nuevo las alcantarillas para abrir esta puerta con la llave olvidada. Para recoger la garra de dragón que sabéis que es la llave que nos da ya acceso al DLC de Sulva. Y aquí veis cómo me mato a este gecko. Para que nos dé la piedra de noche oscura. Que es el que se encuentra de camino a las alcantarillas. Una vez en Sulva, encendemos la primera hoguera. Utilizamos las flechas para mover los mecanismos. Aquí os muestro este porque nos va a dar dentro, como vais a ver, una gran alma de héroe, creo recordar. Ahí está, alma de gran héroe. Y recogeríamos, que ya sabéis, el anillo de Flynn, que nos aumenta también bastante el daño con menor carga de equipo, el daño físico. Una vez hecho esto, volveríamos a hablar con MacDuff y vamos a imbuir el estoque con la piedra de noche oscura. Y así tendremos el estoque en oscuridad a más 7. Hablamos con el heraldo. Y ya vamos a tener los 30 y 30. De acuerdo, a partir de aquí ya no es necesario subir más ni la fe ni la inteligencia. Y si lo iremos repartiendo en otros stats, como el aguante y la adaptabilidad. Pero eso ya es a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Nos vamos a matar al viejo matadragones para que nos suelte el anillo de... Del león, que nos va a venir muy bien con esta build de estoque. Ya sabéis que aumenta el contraataque con armas de empujón, como es el estoque en este caso. Nos matamos a Nazca, que fijaos bien el daño, es una auténtica bestialidad. A la congregación, es demoledor. Aunque, bueno, sabemos que la congregación es un boss muy sencillo, pero bueno que aún así fijaos bien el daño que le provocamos. Una vez en Seldora, chicos, simplemente vamos a recoger minerales. Aquí un trozo de titanita. Y en la zona de los Pesans, donde están los pinchitos, aquí vamos a recoger otros tres trozos de titanita y otra losa, que bueno, ya tenemos una al matar a la congregación. Volveríamos a hablar con Lenigras y ya a este punto tendríamos que tener el estoque en oscuridad a más 10, al máximo. Hacemos otra subida de nivel que tenemos bastante. Y veis como aquí yo opto por dárselo a la adaptabilidad. Porque, como vamos a ir a melee y sin escudo, siempre es bueno tener mayor agilidad para evitar los killboxes y esquivar mejor. Aquí eh, me había olvidado de consumir eh, el alma tanto de la congregación como de Nazca. Y sigo subiendo otro poco de nivel. Y veis que se lo reparto a las mismas estadísticas: aguante y adaptabilidad. Y aquí, chicos, os muestro cómo quedaría la build. Esto que en oscuridad a más 10. Con los siguientes anillos. Anillo de Flynn, que aumenta el daño físico con menor carga. Anillo de Cloranti más uno, que nos aumenta la regeneración de mina, La velocidad de recuperación. Anillo de Filos, que aumenta el ataque físico. El anillo de Lágrima de Piedra Roja, que ya sabéis que aumenta también mucho el daño físico con menor vitalidad. El anillo del León, ¿veis? Que aumenta el contraataque con armas de empujón. Y aquí os muestro otra vez el anillo de Flynn. Y las estadísticas pues nos quedaría un nivel 78 con una build de aguante 10, destreza 12, lo mínimo para poder utilizar el estoque, adaptabilidad 21 y fe e inteligencia 30. Y ahora antes de despedir el vídeo os voy a enseñar el tiempo exacto que me llegó que me llevó perdón, a hacer la build. Apenas un poquito más de, de una hora, menos de una hora y cuarto. O sea que está bastante bien. Ahí os lo dejo, ¿veis? Nivel 78, 1 hora y 13 minutos. Así que está muy bien. Simplemente sería pues eso, eh, seguir aumentando un poquitín más el resto de estadísticas. Y con esta build tendréis más que de sobra para pasaros el juego destrozando. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.